la bienvenida al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y en nombre del centro y de su presidente, el brigadier Gustavo Lema, veterano de la Guerra de Malvinas, quien actualmente está presidiendo este centro, y en el mío propio, teniente coronel retirado del Ejército Argentino, Juan Carlos Melián. El Centro de Oficiales tiene muchísimas y diversas actividades culturales que de una u otra forma permiten el desarrollo y la integración de este centro con la comunidad. Hoy, en una cuestión muy particular, presentamos un libro que quiero que quede claro, y desde el Centro de Oficiales lo quiero marcar. No tiene entidad política si no tiene calidad histórica. Y esta diferenciación en esta época de campaña puede llevar a confusión este evento. Motivo por el cual les quiero dejar claramente expresado que estamos en presencia de un libro que marca un hito histórico en la Argentina y un tiempo que luego la historia moderna y la más y para más adelante tendrá que investigar. Quiero esto y agradecer una vez más su paciencia y especialmente, viendo la mesa y dada mi ancianidad, me doy el lujo de agradecerle a Diego, joven historiador, que muestre que hay una juventud que tiene interés en mostrar una historia que, si bien parece reciente, ha marcado un desarrollo en el devenir de la Argentina que realmente nos ha traído severos conflictos y que al día de la fecha estos continúan. Por lo tanto, Diego, lo felicito porque no se ve gente joven preocupada por dedicarse a investigar los episodios que fueron cruentos y difíciles. No puedo hablar de lo personal, pero alguna anécdota le he contado a Diego de mi trascender en esas etapas. Cierro con esto, les doy la bienvenida una vez más y les agradezco su paciencia para escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Decía el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, hablando de otro poeta, que purificó el lenguaje de su pueblo. Quiero decir acá que un historiador como Diego Massieri purifica con su historia la memoria de su pueblo. Y lo mismo vale. Un aplauso para Diego. Lo mismo vale para Roberto Zurra, que acaba de hacer un extraordinario libro sobre el comando de organización. Y también para Isiar, que estoy leyendo su voluminoso libro sobre Eva Perón, de la que hay muchas cosas escritas, pero la mejor claramente es la de Isiar Recalde. Dicho esto, me gustaría señalar algunos aspectos fundamentales. Ustedes saben que en la presentación de un libro no corresponde comentar en exceso los contenidos del libro, a los efectos de que ustedes lo lean y hagan su propio juicio. Pero está bien claro que Isabel defendió los principios de la doctrina nacional justicialista, que estaban encarnados en una realidad concreta, la realidad de una Argentina industrial, de una Argentina científico-técnica y de una Argentina con una plenaria distribución del ingreso, una distribución equitativa de la riqueza. Los cuestionamientos que se hicieron en aquel entonces, no me refiero, por supuesto, al libre debate político, me estoy refiriendo a la agresión armada que sufrió el gobierno constitucional de parte de Montoneros, de parte del ERP, de parte de OCPO. Tuvieron todos un cometido que fue explícito. No estoy contando cosas que no hayan dicho los documentos.
provocar un golpe de Estado militar. El golpe de Estado que derrocó a Isabel también tenía un plan económico y también tenía un plan político. Era el plan de destruir la industria nacional, de destruir la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, el movimiento obrero organizado. Entonces, libros como estos, en una ardua labor historiográfica, todos sabemos lo que nos cuesta, a nosotros no nos resulta gratis, porque el enemigo nos ve primero y nos reconoce. Nosotros, siempre y en todos los casos, tenemos tendida la mano de la paz para debatir con libertad. Pero muchas veces vemos cómo esa libertad es cercenada. Hay aprietes de una u otra instancia, no nos importa, la verdad está primero. Nosotros somos nada, lo que importa es sostener la verdad, porque sabemos bien, en esta hora particular que está viviendo la Argentina, que está en juego su existencia histórica. Recordar a Isabel es restaurar las cosas como fueron. Y es prepararnos para los días que vendrán, que no van a ser fáciles en absoluto, pero hay que estar bien preparados, pertrechados, para discutir contra unos y otros. Espero que sean los marcos de la discusión. Nosotros somos pacíficos, no pacifistas. No creemos en esa estupidez, creemos en la paz. No en los Beatles ni John Lennon. Entonces estamos preparados, estamos pertrechados intelectualmente para eso, para defender las verdades. El libro, voy apenas a hacer algunos comentarios, muestra, entre otras cosas, la extraordinaria obra de gobierno de Isabel Perón, la obra nacional, la obra popular, muestra el respaldo popular que tuvo Isabel Perón. También debo señalar que hubo un pueblo que la acompañó y hubo organizaciones que la acompañaron. Comando de Organización, Guardia de Hierro, Montoneros Lealtad, Encuadramiento, perdón si me olvido de alguna, fueron organizaciones de la juventud importantes, populares, mayoritarias, que escucharon siempre la voz del pueblo argentino. Algunas perlas que quiero señalar y que están en este libro muy bien documentadas, y con esto termino. Sobre todo lo digo para esa juventud que quizá está en una orientación desde el punto de vista histórico o historiográfico equivocada. No me interesa los que están en el robo, les llegará su hora. Me interesa la juventud honesta que cree sinceramente que las cosas fueron distintas a como fueron. ¿Quién promovió el golpe de Estado? Vamos a hablar de los actores internos, voy a ser breve. Acá está muy bien la documentación. El Partido Comunista Argentino, primer golpista, primer respaldo de Videla. ¿Y quién lo dice? Diego Massieri lo dice. No solo lo dice, lo demuestra en los documentos. ¿Qué otro más? Lo voy a decir con todas las letras. Ricardo Balbín fue invitado a hablar marzo del 73 para proponer una solución, hablar por cadena nacional, las elecciones podían adelantarse ya para el mes de noviembre del 76, perdón, y dijo, no tengo ninguna solución, ya la tenía. ¿Cuál era? Habían arreglado en la sociedad rural que los intendentes y los embajadores radicales continuaban. Y el secretario de la presidencia, Joffre, estuvo durante todo el proceso. Es el mismo generalato que luego entregó a sus hombres. Tuvieron que salir gente mayores, teniente coronel como máximo.
El mando no se delega. Eso es básico en un reglamento. El mismo generalato liberal entregó a su propia gente, allá ellos. Nosotros asumimos, asumiremos con la frente bien alta el gobierno peronista de 1973 a 1976. Gracias, Diego, todo mi respaldo. Buenas tardes a todos. Bueno, no es común en la Argentina de hoy que en tan poco tiempo se publique la tercera edición de una obra. Es un hecho político y anecdótico importante para destacar. Tres ediciones en tan poco tiempo nos llama a reflexionar sobre el valor que tiene este libro, no un valor solamente histórico, sino un valor desde el punto de vista de la política argentina que nos ayuda a pensar lo que en realidad se está viviendo hoy y cuál es el espejo que nos muestra esta obra. Esto indica que en la Argentina no está todo perdido. O sea, lo último que hay que perder es la esperanza. Y nosotros que somos cristianos o católicos, tenemos la virtud de la esperanza como algo que no lo negociamos. Y entonces que la Argentina se dé el lujo hoy de publicar una tercera edición de un libro sobre la vida, obra de Isabel Perón, es un hecho que hay que rescatar y que hay que replicar. ¿Por qué? Porque no es fácil hoy en la Argentina publicar libros, mucho menos después de todas estas medidas económicas que nos van ahorcando día a día, donde el papel es caro, donde la impresión es cara y donde todo es absolutamente inalcanzable. Entonces, este emprendimiento que Diego, con su espíritu batallador y con su juventud, que también rescatamos, como bien señaló el teniente coronel que lo presentó, es lo que nos da una gran esperanza para una Argentina mejor. Diego es un autor joven, pero ya no tan joven, porque un autor joven que se da el lujo de publicar ni yanquis ni marxistas, el libro que le dedica a este otro impresentable que hace gimnasia y que es diputado, y luego la obra esta en una tercera edición ampliada, corregida, aumentada, con documentación realmente exquisita para los que nos gusta investigar. Eso demuestra que ya no es un hombre tan joven que está, en cualquier momento te van a empezar a salir las canas, como nos salieron a nosotros, y ya vas a ser un viejo autor, ya sos un viejo autor para nosotros, algo valioso de rescatar, un viejo autor. Diego apela a documentos. La historia se tiene que escribir con documentos en la mano. Lo decía uno de los grandes maestros, Hugo Wast, hablaba de que la historia que no se escribe con documentos en la mano no es historia. Y Diego es un celoso escritor de la historia con papeles. No con papeles truchos, ni con copia y pegue, ni con censura. No, Diego va al hueso del documento, lo busca, se inquieta cuando no aparece, y si no aparece el documento no lo suprime o no lo suplanta con su proyección ideológica, algo que hacen muchos gente que escribe hoy en la Argentina y que obviamente son todos falsarios, porque en el fondo falsean la verdad histórica al hacer ficción, al hacer novela. Porque hoy está todo muy confundido, entonces hoy sale una novela histórica y toca hechos históricos verdaderos y otros falsos, entonces se instala la mentira. Lo hemos visto en esta película, que no la vi, gracias a Dios, la que hicieron sobre Eva Perón, ¿no es cierto? Los de Disney, ahora Disney y el señor Eloy Martínez son los que marcan la historia argentina. Bueno, para eso está Diego, para decir eso es mentira, eso es falso.
¿Por qué? Porque acá tengo, te ostento el documento. El documento no lo invento, el documento existe. Los papeles, a pesar de la censura, a pesar de la dictadura, a pesar del odio militar y milico, perdón si estoy en esta casa, pero no lo puedo evitar de decir, no lo puedo evitar, perdón, digo, si me echan. La realidad, ¿cuál es? Es que han hecho desaparecer montones de papeles. Montones de papeles. Y si algo de eso sabe la pobre Isabel Perón, es cómo la han vejado en la cantidad de allanamientos que han hecho en la morada de Naval Manzano y en Gaspar Campos. Se llevaron absolutamente todo. Todos los papeles de Naval Manzano, en un allanamiento que ordenó el juez Sarmiento, ¿no? El juez Sarmiento, Rafael Sarmiento, y otro allanamiento que hicieron en Gaspar Campos, y se llevaron todos los muebles y todos los papeles que había. Esos papeles, algunos aparecieron, porque son tan bobos estos tipos que si quieren hacer desaparecer, pues se los hace desaparecer, se los prendes en un horno y los quemás. Por suerte, algunos han aparecido en el archivo de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Es correcto, Diego? Pero bueno, sobre la década del 70 se escribieron muchos libros. Y está como de moda hoy, ¿no? Los 70, todos hablan. Periodistas de investigación, periodistas de no investigación, pero que son de divulgación, autores que tienen sus memorias y que recuerdan aquellos años. Todos hablan. Ahora, no todos dicen la verdad. Diego dice la verdad. Diego dice la verdad a rajatabla. Y se enfrenta a los falsarios de la historia. Y presenta esta tercera edición como para decir, dejen de mentir. Y nosotros somos los responsables de evitar que se siga mintiendo en la difusión del libro de Diego. Y por eso estamos hoy acá, acompañándonos en esta tercera edición. Es cierto que Isabel Martínez de Perón, una mujer muy lamentablemente abandonada por el pueblo argentino. Hablo con el, no digo de todo el pueblo honesto, sino estoy hablando de la Argentina, cómo maltrata a Isabel Perón. La maltrata primero porque está proscripta, no puede volver a la Argentina, no puede disponer de ningún bien. Es una mujer como si fuera una delincuente, como si los que nos gobernaron después de ella no serían delincuentes, como los que los gobiernan ahora con todos sus negocios corruptos no serán delincuentes. Ellos están todos libres, Y caminan por la calle con gran libertad, impunes, porque la ley no los toca, porque la justicia no los condena. Y si los condena, no van a la cárcel, porque están viejos y van a su prisión domiciliaria. Pues bien, Masseri responde todas estas acusaciones y sale al cruce de todas estas falacias que estos libros que se dedican al 70 publican. Y precisamente lo hace con excelente don de historiador, porque tiene esa ya, al margen de ser colega abogado, los abogados tenemos algo de historiadores porque usurpamos a veces los títulos. La realidad es que Masseri indaga la historia y la deja exhausta a la historia. No le deja posibilidad de que se escape absolutamente nada por esas endijas o por las rejillas de la mentira, sino que él precisamente se la lleva puesta haciendo el trabajo que hace. Perón, en el lecho de muerte, el primero de julio del 74, antes de morir, le toma la mano a su esposa y mirándola con ternura le dice: ahora llegó el momento de demostrar tu aprendizaje. Ese fue, Perón muere a las pocas horas de esas palabras que pronuncia el general en el lecho de muerte. Y esa aprendizaje, Isabel lo pone en práctica de una manera inédita. Primera mujer presidenta del mundo, pero ella toma una papa muy caliente porque la Argentina estaba sometida por los intereses imperialistas para que la Argentina se produjera un gran conflicto social. No solamente los comunistas son los que conspiran, sino que conspiran los imperios queriendo que la Argentina se desintegre entre hermanos.
Y eso es lo que Diego también acá lo prevé y lo demuestra. Por eso las medidas no le perdonan a Isabel ciertas medidas que ella tomó enfrentándose cuando hace esa reunión en la Antártida Argentina, cuando se enfrenta al Imperio Británico. Había que enfrentarse al Imperio Británico. No tantos presidentes se han enfrentado. Y los pocos que le han hecho, así nos ha ido. Isabel es una de las que con gran coraje se enfrenta al Imperio Británico, no reconoce los derechos de los ingleses sobre las Malvinas y pone bandera argentina para defender la industria nacional, defender a los trabajadores, crear fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, como bien Diego demuestra. Esta es una biografía apasionada, es una biografía donde Diego nos contagia ese apasionamiento que tenemos cuando hablamos de estas cuestiones y que nos hierve la sangre ante tanta injusticia que hay sobre la pobre Isabel. El libro vale la pena de punta a punta. Solamente, Diego, te quiero agradecer la obra que has emprendido y contá con nosotros siempre. Bueno, yo soy Isia Recalde, a pedido del compañero. Bueno, yo voy a ser muy breve. Las presentaciones de los libros, centralmente uno viene a escuchar al autor. Yo vengo teniendo el honor reiterado de haber acompañado a Diego desde la primera edición allá en la Casa de los Trabajadores, en la Confederación General del Trabajo. Y en una segunda edición que armamos conjuntamente y esta tercera que está en algunas zonas revisadas, ha integrado nuevos documentos. Les decía, una presentación de un libro es fundamentalmente una invitación a lectura. Como bien dijo Pablo, lean el libro, uno no va a hablar estrictamente del contenido. Pero yo considero que este libro de Diego es fundamentalmente un enorme acto de justicia histórica. Si uno tendría que definir, bueno, ¿qué es esta biografía tremendamente apasionada que uno le hace hervir la sangre cuando recorre las páginas? ¿Qué es? Realmente un acto de justicia histórica. Con la señora de Perón, con Perón, con su doctrina y fundamentalmente con la Argentina. Centralmente porque los argentinos que amamos profundamente a nuestra patria sabemos que históricamente el enemigo antinacional ha sabido siempre que la única manera de derrotar profundamente una nación no es meramente a través de medios materiales, sino... A ver, ¿me desarmas esto? Me queda alto el pie. Sino centralmente... metiéndose hondo en su ser nacional, destruyendo el espíritu de la Argentina. Y sin duda de eso se trata lo acontecido de la Argentina del año 76 a esta parte, a sangre y fuego, después a través de una democracia estrictamente formal que permite explicar que en un país rico en alimentos y productos naturales la mitad de los argentinos vivan de revólver en la basura. En el país que tuvo como lema que los únicos privilegiados eran los niños, la mitad de los niños, y les diría en la provincia de Buenos Aires, más del 60% de los niños no coman. Entonces, ¿qué acontece en el 76? Una guerra integral contra la Argentina, que centralmente a partir del 83 se lleva adelante a través de una corriente cultural liberal progresista que hace primar el más cruel liberalismo y todos los antivalores que priman en la actualidad y que se dedicó fundamentalmente a falsificar el pasado de los argentinos, digo, sobre un pasado falsificado donde los patriotas son denigrados, tergiversados, borrados o lisa y llanamente asesinados, y los liberales en el arco derecha e izquierda son vanagloriados por todo el aparato del colonialismo cultural. ¿Y de qué estamos convencidos los que amamos profundamente la Argentina? Que difícilmente la Argentina pueda volver a ser una unidad de destino, reencontrarse con su origen y con su sentido de misión sin
centralmente encontrarnos con la verdad de dónde venimos para poder explicar dónde estamos parados y centralmente para reconstruir un porvenir distinto. Y en este punto aparece la voz valiente de Diego, que emprende la tarea, Ignacio lo decía, lisa y llanamente, de hablar de lo que nadie se atreve a hablar. Yo vengo a dar clases en la Universidad Nacional de La Plata, donde enseño literatura argentina, y el lugar común en la cosmovisión de mis estudiantes de entre 20 y 30 años es que del 73 al 83 hubo una dictadura en Argentina. Pasan de largo el mejor gobierno después de los 10 años de revolución justicialista que tuvimos los argentinos. Porque quizás los microclimas nuestros, donde estamos todos de acuerdo, creemos que hay cuestiones que medianamente están saldadas, pero el aparato de la cultura, desde las instituciones estatales y el aparato de la prensa y gran parte de la basura historiográfica sigue asentando una falsa historia. Y esta voz valiente de Diego, ¿qué se propone, lisa y llanamente? Testimoniar la verdad de Isabel Perón, que es la verdad de la Argentina postergada, que es la verdad de Juan Domingo Perón y de la revolución justicialista. ¿A través de qué? Un trabajo pormenorizado, documentado, muy apasionado, de la que fue para los justicialistas en su conjunto, junto con Eva Perón, la mejor discípula del general Perón. Y de hecho, a diferencia de Evita, le tocó compartir con Perón los años más difíciles, los años duros del destierro, persecuciones, dramas económicos y el profundo dolor, digamos, de estar lejos de la Argentina. Entonces el libro traza un pormenorizado itinerario hasta llegar a su gobierno, hay que decirlo, de la primer presidente en el mundo. Lo que no había logrado Evita enferma lo logra Isabel, por más que se continúe negando su investidura presidencial y algunas figuras del progresismo se denominan a sí mismas como primer presidente mujer en el país. Y el libro traza muy bien en un itinerario que tiene que ver con encarnar una lealtad total a la figura de Perón, que para nosotros es sinónimo de lealtad a la Argentina, a la defensa de la soberanía y del patrimonio nacional. Y encarna el último gobierno justicialista en términos integrales que hizo a favor del país y de nuestro pueblo en un cortito tiempo, hackeada por izquierda y derecha, lo que ningún gobierno del 83 esta parte hizo en un siquiera ápice. Y que explica, insisto, que en este país rico existan tantas desigualdades, lisa y llanamente porque desde que se la derroca Isabel Perón en Argentina gobierna el esquema de Martínez de Hoz de saqueo económico y hambre para la Argentina, mismo sistema económico que la derrocó, secuestró, torturó y denigró al día de hoy, que de hecho la mantiene en nombre lamentablemente de su misma identidad política y la de su marido, exiliada en España. Y que además tuvo la valentía, y esa es la zona creo que genera mayor dolor para los argentinos de bien, tuvo la valentía de no renunciar al gobierno porque se había comprometido con Perón y con el pueblo argentino a cumplir hasta el último momento el modelo argentino para el proyecto nacional, último diseño estratégico de la Argentina potencia. A posteriori cumplió una condena injusta, no obstante del 83 esta parte, los 24 de marzo, nadie recuerda a Isabel Perón. No hubo ni hay derechos humanos para Isabel Perón. No hubo todas esas andeces de la sororidad y estas cosas de la contracultura feminista para Isabel Perón. Y Diego lo explica con claridad. ¿Por qué no hubo todo eso? Lisa y llanamente porque era guardiana de Perón y de su doctrina, y el objetivo del 76 tuvo que ver con destruir el justicialismo. Su doctrina, que es un humanismo cristiano, la comunidad organizada y la tercera posición. Y además, con un aporte, en general las comparaciones son bastante
odiosas, tuvo además Isabel la grandeza de reactualizar la pata vinculada a las mujeres del legado justicialista de Evita. Y de hecho nos señaló a los argentinos gran parte de los dramas que nos explotan en las manos, que se venía por el control demográfico en nombre de la identidad del justicialismo. Se promulgó la aberrante ley del asesinato de bebés, llamó, alertó con qué entraba en Argentina el narcotráfico, esto es, que avanzaba todo el arsenal contracultural de guerra contra el país. Y eso es lo que Diego sintetiza en este libro maravilloso y que, insisto, que llama a uno le hierve la sangre, no hay mejor metáfora. Y yo voy a cerrar con un pequeño pasaje, una cita del que considero que es el mayor pensador católico argentino, Leonardo Castellani, que tuvo con la señora también un ir y venir de cartas que son muy, pero muy, muy, muy lindas. Mirá que Castellani el justicialismo le había costado en muchos puntos, ahora con la señora de Perón le agradece la unidad nacional y que venga a salvar a la Argentina de la guerra integral entre derechas e izquierdas. Dice Castellani: seguimos hablando para que siga respirando la patria. Mientras habla una nación, no está muerta aunque esté con el alma en un hilo. Lo que decimos no vendrá a ninguna consecuencia ni producirá nada, sea. Pero solo en medio de la oscuridad nuestra nación necesita hablar alto porque no tiene miedo. Para que el día de mañana, cuando el historiador diga la prepotencia del dinero y la furia de la ambición con el carnerismo de la ignorancia y el miedo hicieron meter la cola entre las piernas o agitarla en innobles alemas a todos los argentinos, para que entonces se pueda decir, y esto ha expresado claramente en la tarea de Diego en este libro, no a todos, por eso hablamos, por eso seguimos. Gracias. Bueno, buenas noches. Obviamente, primero voy a agradecer a todos los aquí presentes. La verdad, uno valora a los amigos, a gente por conocer. La vida siempre da estas sorpresas. El primer agradecimiento, lógicamente, para los anfitriones por permitirme estar en esta hermosa casa. Mi reconocimiento, en primer lugar, por supuesto, a los veteranos que defendieron nuestra soberanía nacional, algunos con sus huesos, con su sangre, con su espíritu y con su lucha, a los que continúan al día de hoy, son testimonio de soberanía nacional. Mi reconocimiento, mis agradecimientos hacia ellos. Mi agradecimiento total a quienes me acompañan aquí en la mesa, el doctor Ansaldi, el doctor Complet, la licenciada Recalde, gente que quiero muchísimo. Isiar, como una hermana que desde el primer momento me ayudó en este cometido de una reivindicación a la primera víctima del proceso de reorganización nacional, muchas veces censurada, omitida, o cuando se la habla siempre es para denostarla, con alguna calumnia o algún tipo de injurias. También quiero comentarles que iba a estar presente también con un mensajito de la señora, su sobrina, que es la única familiar que habla con ella, y por una cuestión de salud que ya venía, y bueno, fue deviniendo en alguna suerte de que se puso peor en estas últimas horas, les deja todos sus saludos y luego veremos cómo transmitir ese saludo que también era muy bonito tenerlo presente, como la señora en su momento había hecho cuando lo presentamos en la CGT. Dicho esto, para comenzar, y no quiero abrumar mucho, para ver si hay algún espacio de intercambio, que eso es lo que siempre me gusta, porque en la construcción y en el debate siempre uno se enriquece más en esto que es la dialéctica. Hoy, 21 de septiembre, además del Día de la Primavera, del estudiante, en rigor de verdad hace 68 años que Perón arriba a la cañonera Paraguay, llevado por los mayores Chalceta, Renner, previo paso por la embajada del Paraguay,
de nuestros hermanos paraguayos que también se portaron siempre con el general Perón. General que era también de ellos, general de sus ejércitos, ciudadano paraguayo. General Perón en todos sus documentos, a mí la señora de Perón me regaló la libreta de casamiento, el testamento del general Perón del año 68, en donde en todos los documentos públicos, notariales, Perón exhibe su pasaporte paraguayo. Me llamó la atención. En absolutamente todo se invoca la ciudadanía paraguaya. Esos documentos están en esta edición incluidos porque son interesantes. En todas los invoca. En este derrotero del general que estaba en esta cañonera, la Paraguay, después la Humaitá, comienza el proceso de negociación con los usurpadores del poder. No se le permite llegar hasta Asunción del Paraguay vía Paraná, porque los mismos que alegaban cierta cobardía en la actitud pacifista de Perón, de renunciar a la lucha, no a la lucha, mejor dicho, que no haya derramamiento de sangre, como él dijo, y que el tiempo le dé la razón, temieron que esto iba a generar revueltas en todo el litoral argentino a su paso, porque temían de que hagan un acto político en torno al derecho de asilo del general Perón, que representaba estas cañoneras. El general Stroessner, el pueblo paraguayo, le envía la famosa hidroavión con uno de los mejores pilotos, Leo Novak. Todos es en vísperas de esta fecha, específicamente desde hoy en adelante. Ahí empieza el exilio del general Juan Domingo Perón por casi 18 años. En este exilio es donde el general Perón conoce a su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. María Estela, nuestra Isabelita para los peronistas, a diferencia de otra gran mujer que fue Aurelia Tizón, gran mujer que ha hecho gran labor con el general cuando tuvo su tarea en Chile. Aquí tenemos a un experto de la relación, el doctor Coplet, que ha hecho una magnífica obra y que valoro mucho, como también se rescata a la primera esposa del general Perón. Y a diferencia de Eva Perón, Isabel no lo conoce al general en su época de esplendor, de mayor esplendor político. Al general lo conoce en la absoluta pobreza, y esto dicho por ella, que luego lo puedo contar de uno de sus testimonios y anécdotas de cuando viajé. Lo conoce en su pobreza, él se va con 57 mil dólares de Argentina, a pesar de que decían que tenía un gran tesoro, que tenía propiedades por doquier, etcétera, etcétera. Las propiedades del general Perón en esta obra, de forma inédita, se encuentran porque está el testamento del general con que él, es lo que él tenía y lo que él manda reclamar como exiliado político en su momento. Más allá de eso, como les dije, la señora Isabel lo conoce en el medio de la pobreza y de los atentados. El general Perón sufrió en Centroamérica 4 intentos de atentados. Uno de ellos, una bomba debajo del capot de su Opel, que hiere drásticamente en el brazo a un gran leal que algún día creo que el peronismo genuino debería reivindicar o hacerle un verdadero monumento, por lo menos espiritual, que fue Isaac Gilabert. Todo hace presumir, agradezco en eso a su hijo que me ha proporcionado en su momento algunas fotos, eso hace presumir que la bomba la colocaron luego de que el automóvil fue a una estación de servicio. Dicho esto, también el gobierno panameño desbarata una operación de unos sicarios y mercenarios, mano de obra a sueldo del gobierno golpista argentino. Eso fue un escándalo internacional, fue denunciado internacionalmente. Digo todo esto porque pareciera ser que estas historietas, estos pseudo documentales que aparecen siempre contra la señora de Perón, María Estela Martínez, siempre o la hacen ver como una arribista o como alguien con intenciones de popularizarse, cuando en rigor de verdad los propios que vivieron junto al general, algunos genuinamente, otros también con verdadero interés o con intereses inconfesables al lado de él que luego defeccionan, lo cierto es que en este contexto la señora de Perón
cuando era su secretaria, conoce al general. Yo tengo, traje, traté de ampliar, porque hay una foto de muy mala calidad, por los años, por supuesto, por el agua, por el paso de la humedad. La primera foto que el general Perón tuvo con Isabelita, y es una foto muy significativa. La traté de ampliar, es esta, es mucho más chica, pero se la ve a Isabelita cocinando, cocinándole fideos. Mientras decían que tenía un gran tesoro, la señora me ha contado que cuando ella conoció al general, a veces comía papa hervida, a veces racionalizaban los bifes, porque acá la preocupación del general, hasta que verdaderamente el general Trujillo lo ayuda con algún dinero, era racionalizar también el dinero que tenía en el bolsillo, porque hasta cuando el dinero se acaba, más allá de la contribución de los aportes, de la gentileza de los compañeros. Aquí luego vamos a hablar, hay presentes que me honran, que han vivido en Puerta Hierro y que creo que han conocido todas las vicisitudes que el general atravesó. Y esta imagen es muy significativa, por cuestiones editoriales la traje aquí, porque bueno, no se puede mejorar mucho, porque es del paso de la humedad, como les dije, pero se ve a Isabel cocinándole fideos. Y me viene esa anécdota de ella de que la dieta de cómo eran ellos, en la preocupación de faltar esta circunstancia. ¿Y por qué empiezo con lo de la fecha de hoy y el exilio del general? Empiezo con esto porque junto con el exilio, a los pocos meses, no solo aparece esta situación en donde se lo trata al general Perón como el tirano prófugo y todo ese tipo de motes, sino que empiezan los agoreros de la libertad y el liberalismo, de ese liberalismo bobo que muchos preconizan, y no es más que el liberalismo de la libertad de la comadreja y el lobo con la gallina en el gallinero, porque esa es la libertad de la que ellos preconizan, generan una legislación aberrante, que es la de la proscripción del peronismo. Que una persona en nombre de la libertad no pueda decir apellidos, nombres, cánticos, marchas. Esa es la libertad que preconizaba. Y yo creo que hablando de proscripción, porque la señora Isabel tiene el apellido Perón, es símbolo de la proscripción actual, porque como bien dijeron quienes me acompañan, la señora de Perón hoy prácticamente está proscripta de la historia. Yo siempre digo que hay dos proscripciones aberrantes en la historia argentina. Primero, la de la memoria de la señora Perón, que ni siquiera tiene el busto que le corresponde por reglamentación en el hall de honor de la Casa Rosada. El segundo hecho aberrante de proscripción es, nosotros acá los que estamos en el ámbito de la abogacía, no me va a desmentir Ignacio, sabemos porque ni se estudian las universidades, que es la abrogación de una constitución nacional mediante una proclama militar, no una derogación, una abrogación, porque vinieron ciertos militares, no todos, por supuesto, han habido militares honrados que han hecho nuestra patria, porque de ahí venimos también, de las luchas en la defensa de nuestra soberanía. Pero en este caso se abroga una constitución nacional por una proclama militar. Nunca se lo menciona. La constitución del 49, al igual que el apellido o la memoria de la señora Perón, están abrogados de la historia argentina. O cuando se habla de ellas, se lo hace de forma despectiva, con calumnias e injurias. En tal sentido, la señora de Perón, en el libro se habla del pasado de ella, que muchas veces de forma calumniosa se refiere. Habla de su historia familiar, donde ella nace en un hogar de clase media, profundamente patriótico, irigoyenista para esos años, con su padre don Carmelo Martínez, un verdadero patriota. Y sobre todo, ¿por qué digo que nace en un hogar de clase media? Porque tengo el honor de poder dar el testimonio, poder dejarlo, de haber estado o visto la casita donde ella vive. Acá la prensa la presenta como que vive en una gran mansión de no sé cuántos metros cuadrados, muestran el chalet de lejos, un complejo de chalet que no son todo de ella, por supuesto. Y hoy la señora de Perón vive en una modestia tal que es de clase media, de la clase media española. Todos esos que dicen que hasta una legisladora, he visto hablar sandeces
en el Congreso de la Nación sobre ciertos sueldos, qué sé yo. La señora vive en una modestia que a mí me ha sorprendido. Yo, que la he admirado de antes, poder estar ahí, me fue muy significativo de poder dar este testimonio. Muchos de ustedes, algunos incluso, han ido a ese domicilio y saben que la casa de la señora es un chalecito que está al costado. No es todo esto que nos muestra la prensa. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque digo, es clase media española y me pareció cierta contradicción con la política o los políticos de la actualidad. Una modestia y una humildad que es digna de rescatar hoy día. Para contarles, yo a veces digo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Muchos de los aquí presentes saben, porque bueno, fueron testigos de la mala sangre que me he hecho, que cuando estoy por viajar a verla, que era el sueño de mi vida, invitado por supuesto por ella, dos días antes de poner un pie en avión, tiene un problema de salud que requiere una cirugía importante, que gracias a Dios ha salido todo bien, pero bueno, todo en este contexto. En su momento me he hecho una mala sangre histórica, pero por eso digo hoy ya con risas, digo que Dios escribe a veces con renglones torcidos, ¿no? Y saco esa conclusión. Y en esta proscripción del peronismo, como digo, en la persona de la jefa natural del Movimiento Nacional Peronista, la presidente que más años estuvo injustamente secuestrada, porque fue la primera víctima del proceso que algunos por derecha y por izquierda dicen condenar, y que cada 24 de marzo salen hablando de memoria y verdad y justicia, como siempre dicen, no hablan de la primera víctima del proceso de reorganización. La señora de Perón, como dije, acompañó esos 4 atentados en América, en Panamá, perdón, en Centroamérica. Y aquí en Argentina también hay que recordar la misión diplomática que ella realiza como embajadora de su esposa, del general Perón, nada menos. Es la persona que más conoció al general Perón porque fue la que cronológicamente y temporalmente más años vivió con él. Conoce todo, sus secretos, su vida diaria. Por los infortunios del destino, las dos anteriores esposas murieron a los pocos años. La señora pudo acompañarlo en todo su exilio. Y se proscribe hasta los intentos de magnicidio que tuvo que soportar la señora de Perón por el apellido que ella llevaba. Intentos de magnicidio que aquí a poquitas cuadras, incluso en el bar La Biela, le han colocado hasta una bomba en el baño que ha explotado. Están en los diarios de la época que han salido mozos heridos en la inteligencia de que ella iba a ir a tomar un café después de una misa en la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Acá a pocas cuadras. O un intento de magnicidio mucho más serio, que es cuando le colocan el trotil en el tren delantero de aterrizaje de un avión en 1984. Situación que se borró de la historia, tanto que se ha mencionado en estos últimos tiempos el tema de los intentos de magnicidio de los funcionarios. La diferencia de ese intento de magnicidio con otros intentos es que fue bajo un gobierno opositor, y no cualquier gobierno opositor. Un gobierno opositor que tenía cierta mano de obra desocupada con anuencia, trabajando también para ese oficialismo, por más que algunos lo nieguen. Pero bueno, esto es el 25 de mayo de 1984. La señora no hizo alaraca por eso. Llega a España, obviamente, afortunadamente, Policía de Seguridad Aeroportuaria decomisa los explosivos, logran cambiar la aeronave. Y lo único que declara la señora al llegar a Barajas es: nadie se muere 5 minutos antes del plan de Dios. Intentos de asesinato durante su presidencia los hay por doquier. Hay un hecho aberrante también a no muchas cuadras de acá, Avenida General Las Heras, al 2400, donde la agrupación Montoneros, luego de la firma de los decretos del operativo Independencia, un operativo bajo un gobierno constitucional que correspondía, porque de no haberlo hecho la señora presidente en su calidad de jefa de Estado hubiera violado sus deberes de funcionario público, en el entendimiento que la Constitución Nacional considera un delito de sedición, toda enajenación de cualquier tipo de provincia, como estos grupos querían hacer, porque en rigor de verdad
más que idealismo, lo que se quería hacer era cesionar territorio nacional, entre tantas cosas. Lo cierto que en 1975, también en un mes de septiembre, y vaya mi homenaje para la familia, muere una nena de 13 años en Avenida General Las Heras. Gladys Medina, su madre, por el mero hecho de que ahí la señora frecuentaba un peluquero, que estaba abajo, ese fue el piso de arriba, salió en todos los diarios de la época. Hoy víctimas también proscriptas por la historia. Pero murió una nena de 13 años en un claro mensaje político a la presidente de la Nación Argentina. Además, bueno, se narran en el libro todos los intentos de atentado que sufrió la presidente. Y como les digo, está además de toda la obra de gobierno que fue vasta, es ejemplar, la nacionalización de las bocas de expendio y los hidrocarburos, por ejemplo. Decreto que cuando fueron a estatizar YPF en alguna época histórica, por ejemplo, en vez de irnos por el decreto peronista, nos fuimos a una legislación de Martínez de Hoz. Vaya contradicción, o no sé. Los actos de soberanía, en la defensa de la soberanía como un gobierno sin parangón en lo que es la cuestión del Atlántico Sur, bajo una política talasocrática con esta concepción de que Argentina es bicontinental, antártica y continental americano, por supuesto, bioceánica, cuestiones que ya se han eliminado prácticamente de los mapas de cualquier escuela de educación general básica o que no se explica más allá del mapa que era del año 75 esta geopolítica talasocrática, de considerar a la República Argentina de forma insular, como lo hace la Gran Bretaña, y darle valor a que somos, en esa época éramos el octavo país más grande del mundo, hoy del consorcio de países, de los 193 países, somos el séptimo con las nuevas conquistas en la Convemar. Pero ya no hay política de defensa, o por lo menos conciencia nacional. Yo fui alumno junto acá con algún compañero, con Carlitos, que anda por ahí, de la Universidad de la Defensa. Él puede dar testimonio de que en la Universidad de la Defensa, prácticamente si eso es la defensa, es poner el gato a defender al ratón, sinceramente. Porque es toda una concepción globalista tal que siempre es perniciosa para los intereses argentinos. Y si ya las escuelas de defensa nacional vienen así, o se barajan así, y vamos a estar complicados. Siempre hay honrosas excepciones con profesores que reivindican verdaderamente la causa nacional, ¿no? Y en lo que acá dijeron mis preopinantes, yo me quedo con un solo... Creo que es un sincericidio, en realidad no, porque él lo declara. En La Nación del 25 de marzo de 1976, el general Larguindegui fue claro en lo que dijo. Los objetivos del golpe son retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943. Creo que no hay mayor declaración sincera que la que brindó el general Larguindegui por aquel momento. Lo estamos viendo ahora, donde hay cierto romanticismo también por lo que era la Argentina del fraude, el peculado y la corrupción. Cierto romanticismo por toda esa época, como pareciera. Pero estas cuestiones pasan justamente por las proscripciones de la historia y por estas cuestiones. Ayer, providencialmente, cuestiones que quiero resaltar, el obispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, con su permiso lo voy a leer, me dice: te encontré una joyita. La señora, al asumir la presidencia de la nación, brinda un impresionante discurso sin parangón al pueblo de la nación argentina para dejar las cosas en claro. Acá se narra cómo el primer acto político de la señora de Perón fue renunciar, y nadie le aceptó la renuncia. Y una vez que ella jura y asume, después está su famosa declaración de que para no cometer perjurio ella no iba a traicionar su mandato que tenía para con Dios y su promesa para con Dios y la patria. Y en este acto de
de Asunción, donde la señora de Perón, esto reconocido por el actual obispo que me dice, a quien le he dado la primera edición en su momento de la obra, cuando era obispo de Río Gallegos, él me decía, saco como conclusión que ningún presidente de la historia mencionó tanto la figura de Jesucristo y las Sagradas Escrituras que fundan nuestra patria como la de la señora de Perón. Y él encuentra, ahora al asumir su nueva misión pastoral, algo que dice: esto es excepcional. Encuentra un pergamino, que me pasa la copia, firmada por Pablo VI, donde Pablo VI envía desde Roma un mensaje a la excelentísima señora María Estela de Perón, presidente de la Nación Argentina, y él mismo dice: al asumir la presidencia de la Nación, ha querido vuestra excelencia manifestarnos sus sentimientos de devoción y los deseos de que el pueblo argentino pueda disfrutar de un creciente bienestar espiritual y material, que era lo que la señora en parte de su discurso había dicho. Mientras agradecemos el deferente rasgo, expresamos la esperanza de que la vida de la nación argentina se inspirará siempre en los supremos valores del espíritu y en la dignidad innata del ser humano, para que de este modo encuentren en el debido cauce las legítimas aspiraciones de sus habitantes, tanto individual como colectivamente, formulando los mejores votos por vuestra excelencia y por toda la querida nación argentina, imploramos de todo corazón abundantes bendiciones divinas para el pueblo. Firma Pablo VI. Esto es un pergamino que actualmente estaba en nunciatura. En nunciatura hay varios, algunas cuestiones son clasificadas porque es una embajada, por 50 años no se pueden revelar, pero hay documentos también que se han obtenido desde allí que están publicadas en esta nueva edición. He conseguido el original de manos de alguien vinculado con Juancito Esquer, de la custodia, un leal custodio de los Perón. La esquela original de la que tantas veces, muchas veces Isabel ha hablado, que le quisieron imponer el día de su secuestro. La esquela que ante el doctor Julio González le presentan a la señora. Esa esquela está publicada, la copia ahí, yo tengo el original. En la misma, la excusa era que ella, le querían imponer como excusa, que ella renunciaba por cuestiones de salud y que por cuestiones de público conocimiento, de conmoción interna, tenía que delegar transitoriamente hasta las elecciones el poder en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ella no firma. Eso es lo que ella no firma y lo que le cuesta esos 5 años de secuestro en Mesidor, en Azul, y en la base naval, y en San Vicente. Estas cuestiones, como bien dijo Isiar, no las pondera ni siquiera el feminismo. Y en esto me quiero detener en parte la proscripción, no quiero ser largo en esto. Pero contra la señora hace poco han hecho hasta un pseudo documental tendencioso, auspiciado por gobiernos oficialistas de toda índole, provinciales, de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que es peor, han de hecho auspiciado una obra de teatro malísima donde un señor hace o representa a Isabel Perón. La obra de teatro se llamaba, esto con gobierno y subvención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, algunos lugares provinciales, también de algunas municipalidades del actual oficialismo, se llamaba Happyland. Happyland. ¿Cuál es el mensaje o por qué la titulaban así? Porque la querían tratar a la señora de cabaretera, directamente por eso, porque había una compañía de baile que se llamaba Happyland, que era de Joe Harold. Los mismos gobiernos que después por la televisión le hacen creer a Magoya que hablan del igualitarismo, de los derechos de la mujer, que hablan de que de hecho incluso las meretrices tienen que tener hasta obra social, cuestiones así. Y después ahí salta la hipocresía de todos ellos, cuando tratan de ridiculizar de esta forma, con esos motes que siempre sobre todo dicen los zurdos, a la memoria de la señora de Perón, como despectivamente la tratan con distintos motes. Ahí está la hipocresía de todos ellos que hablan de derechos humanos, igualitarismo, etcétera, etcétera.
Por una cuestión de hora, simplemente seleccioné algunos discursos de la señora, porque más allá de todas las historias oscurantistas que se tejieron, los discursos de la señora, absolutamente todos, son proféticos. Se cumplió todo lo que dijo que iba a pasar. Se cumplió. Son increíbles, de una exquisitez impresionante, los discursos pronunciados en la OIT, los discursos pronunciados en el Instituto de Cultura Hispanoamericana en España. Son de una exquisitez sin parangón. Me quedo con algunos. Cuando la señora decía que existe un plan internacional de desindustrialización, perdón. Si la industria argentina desaparece, con ella desaparecerá la independencia económica y la soberanía de la nación. Existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de decisión para someternos a los dictados de grupos de intereses internos y sectarios, aliados a los centros de poder económico y financiero internacional. Existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad nacional con lo que este gobierno accedió al poder. Existe un frente moral en el que se pretende, por la exaltación de un materialismo desenfrenado, socavar los valores éticos de conducta para con la sociedad y con la familia. Existe un frente psicológico en el que se busca confundir, desorientar y engañar al pueblo argentino para quebrar el temple de su espíritu y la fe de su propio destino. Campañas sistemáticas con claros fines agresivos atacan la majestad de las instituciones del Estado y lesionan el sentimiento de seguridad de los habitantes de la nación. Para ello se han usado todos los recursos, desde los medios de comunicación hasta el rumor civilino e insidioso. Finalmente, existe un frente terrorista, ateo, mercenario, inhumano y delirante, empeñado en trastocar nuestros principios y valores más esenciales, regando con sangre inocente nuestro suelo patrio. Es esta la realidad subversiva en la que tendréis que desarrollar vuestra acción. Y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Podrá quedar tal vez en nuestra patria alguien que no pueda concebir una nación justa, o algún astuto dirigente marxista a sueldo de intereses extraños a quien no le convenga nuestro justicialismo, porque le hemos hecho perder todos los argumentos que antes tenía. ¿Quedará algún día algún viejo resabio de los monopolios que añore las épocas de cuando se pagaba la traición y que no quiera saber nada con esta nueva Argentina que nosotros proclamamos económicamente? Y tal vez quede algún grupo de hombres sin patria y sin bandera que no pueda querer que seamos una nación socialmente y políticamente soberana, desde la Quiaca hasta la Antártida y desde los Andes hasta las Malvinas. Pero ningún argentino de bien puede negar su conciencia con los principios básicos de nuestra doctrina sin renegar primero de la dignidad de ser argentino. Nuestro gobierno del pueblo tiene plena seguridad en los postulados de su doctrina nacional, que se encuentran claramente delineados el destino y la felicidad de la patria. Patria es el alfa y el omega de una existencia humana por propio designio de Dios. Honrarla y defenderla es patrimonio de las almas fuertes. Traicionarla es condición de seres abyectos que se pierden en el deshonor más vil que una persona buena puede caer. Basadas en estas premisas, repetimos incansablemente: es bueno que los personeros del sometimiento y la dependencia sepan que el pueblo argentino seguirá impertérrito en su marcha hacia grandes objetivos. Seguiremos fortaleciendo nuestra fe en nuestras instituciones. Corresponde internarnos en el área del Ministerio de Defensa con su injerencia en las Fuerzas Armadas y sin poder solayar el tema de la seguridad nacional. Cicerón decía: nada más opuesto a la justicia que la violencia. Nuestro país, como caja latinoamericana de resonancia, ha recorrido también en pocos años la experiencia mundial del avance del materialismo sobre la permanencia de los valores espirituales. El 2 de julio de 1975, meses antes del golpe, la señora da un discurso por cadena nacional confrontando a Ítalo Antiargentino Luder, como siempre le digo, donde ella dice: yo no tengo la cabeza solo para peinarme. Acá quieren venir a traer un golpe de Estado. Habla de la violencia que se iba a desatar y dice: a mí me colgarán en la Plaza de Mayo, pero junto conmigo van a colgar a varios. Es un discurso muy específico, está publicado 2 de julio del 75. Otro significativo, por último, el de 10 de marzo del 76, día antes del golpe, cuando ella hablaba de que iban a venir a derribar las chimeneas que levantó Perón para convertir a la Argentina en una Argentina pastoril del pasto y las vacas. Es lo que estamos viviendo. Y dos últimos discursos quiero leer.
de lo que ella, por ejemplo, le dice al doctor Luis Federico Leloy, premio Nobel de Química argentino, cuando le da una subvención y un premio. Y digo esto porque ahora se habla mucho de las leyes de innovación tecnológica, se vuelve a hablar de todo este tema, ¿no? Ella le dice en la Fundación Campomar, anhelamos una Argentina potencia, muchos son pesimistas porque nos creen periferia, pero tenemos todo el potencial humano para dejar de ser un país austral, atrasado y perdido en el mapa. Los trabajadores argentinos tienen un potencial aparte del resto del mundo. Me emociona cuando los veo de madrugada yendo a las fábricas cantando y silbando con alegría. Estoy convencida que este país merece ser alguna vez potencia con la ayuda de Don Bosco y de Don Orione. Tenemos la potencia para hacerlo, no lo dudo. Me baso en usted, que es un claro ejemplo. Dios quiera que sea para siempre política de Estado, sin distinción de ideologías ni de banderías, apoyar siempre la ciencia de los científicos, siempre que ésta se aboque a fines nobles, humanistas y cristianos para la prosperidad de la humanidad. Hoy estamos siendo, porque lo hemos vivido quienes lo estamos pasando, quienes trabajamos en ese ámbito, que Argentina es campo de medicina experimental, por ejemplo, de países centrales. Estamos pasando esto con laboratorios que vienen a probar sus productos acá, con la anuencia, y esto encima se lo tienen que pagar las obras sociales, los sindicatos a través de sus obras sociales, medicaciones de alto costo, etcétera, etcétera. Y por último, como veo a varios rosarinos, acá como yo, hay un discurso que siempre a mí me hirvió la sangre, porque vengo de allá, venimos de allá, y estamos padeciendo los flagelos de lo que es el tráfico de drogas. Cuando se promulga la Ley de Represión Integral del Tráfico de Drogas, la Ley 20771, la Presidenta dijo, factores exógenos de poder que dirigen toda la anarquía interior nos demuestran que esta lucha va más allá de una pelea de ideas y convicciones santas y movidas por banderas de humor, unión y buena fe. Si no nos explica cómo esta guerrilla, además de los fusiles que matan sin discriminar simples palomas o niños, además de asesinar a mansalva, están introduciendo estupefacientes en nuestro país. Hay del futuro de los hijos de nuestra patria cuando los centros de poder le introduzcan la droga hasta en la misma escuela. Ese día ya no estará en juego la libertad de la patria, sino se debatirá algo mucho más profundo, que es la libertad misma de la conciencia del ciudadano. Inmediatamente la revista Las Bases publica un artículo donde decía, las drogas y las famosas píldoras aconsejadas por representantes de potencias de expansión comercial son demostraciones del proceso de anulación de una raza, ante lo cual hay que preguntarse por qué y para qué. Aquellos países subdesarrollados solamente lo son por la atrocinio imperialista y por la esclavitud infamante que deben padecer. Como ya se ha dicho, nuestro país no es de manera alguna subdesarrollado, sino descapitalizado y culturalmente colonizado. Vaya el homenaje con esto que hablamos de la proscripción del peronismo a la primera víctima del proceso militar, que aconteció, como dice Ignacio, con algunos documentos exhibidos aquí, por acción desenfrenada de derecha, de izquierda, de los que después devinieron en hacernos creer en que son campeones de los derechos humanos, desde Balbín hasta Ernesto Sábato, etcétera. Por la memoria también de Norberto Centeno, ayer fue el aniversario de la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo, que aún lamentablemente ahora están planteando de que hay que flexibilizarla, están todos y con alguna anuencia también sindical, lamentablemente. Y mi reconocimiento a todos aquellos que fueron víctimas en serio y que están proscriptas por la historia, porque la sangre, la verdadera sangre de la resistencia fueron la de los peronistas, la de los trabajadores, esa verdadera sangre que hoy está prácticamente proscripta y que Perón reconoce en uno de sus últimos discursos, aquel 1 de mayo de 1974, cuando le da el lugar que le corresponde a los trabajadores. Por último, mi agradecimiento a Jorge Conti, que me ha ayudado mucho en la edición de este libro, a la ex primera dama aquí presente, Norma López, siempre ayudándome, primera mujer junto a Isabel Perón en pisar el continente antártico, primera mujer en pisar el continente antártico en el mundo,
cuando fueron a hacer una reunión de gabinete para defender nuestra soberanía nacional en un Estado que debiera ser lo que más tendríamos que proteger hoy día, y prácticamente tampoco hay política talasocrática de defensa por ello. Ya no quiero un jueves a la noche abrumarlos más, es esto que quería decirles, y mi agradecimiento a cada uno de ustedes por este acompañamiento. Ahí siempre están al doctor Ansaldi y a Ignacio, que siempre están al pie del cañón con todo esto. Y bueno, por la permanente lucha por la entronización del busto que por ley le corresponde a la señora de Perón en el hall de honor de la Casa Rosada. Muchas gracias. Pudimos traer a la patria al general Perón, en un joven como vos has hecho algo que va a quedar en la historia, un gran acontecimiento que no es la reivindicación histórica del gobierno peronista y de Isabel Perón. Y también quiero dejar un mensaje para que pensemos en función, y me alegro que hayas elegido esta casa donde ha producido al hombre más grande de la historia del mundo, que es el general Perón. Así que te felicito. Y a su vez quiero que pensemos una cosa para analizar la realidad política. No nos olvidemos de la época del 70, cuando en la Argentina se pensaba de un plan que se llamaba el Plan Andino. Volvamos a repasar esto para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sobre todo cuando está en peligro no solamente la Antártida y toda la Patagonia Argentina. Gracias. Digo, yo le pediría al compañero Coco Zurra que hicimos un pedido para la costa del busto, si puede comentarlo, por favor. Bueno, creo que vos estás enterado, Diego, de esto, porque nosotros en marzo del año 2021 tuvimos la iniciativa de dirigirnos al gobierno nacional pidiéndole el cumplimiento del decreto 1872-2006, por el cual se ordena la instauración del busto de todos los presidentes democráticos después de pasados dos mandatos de su gobierno. Yo lo llamé a Diego y le pedí que él se pusiera a la cabeza de la recolección de firmas, pero por razones de trabajo, que acá vemos el producto de todos los libros de Diego y los viajes, me dijo que él no iba a poder hacerlo, y me dijo, métale usted para adelante, Coco, y nos pusimos a trabajar un martes, y el viernes teníamos 800 firmas. Seguramente muchos de ustedes, gracias a su cine, de acuerdo, y tantos otros, están en ese desafío. Nosotros tardamos unos días en mandarlo, y en esos días que tardamos juntamos más de 200 firmas más. Así que el documento llegó con 1000 firmas el día 21 de marzo de 2021. Bueno, esa carta no fue respondida por el Gobierno Nacional, pese a que
recibimos el acuse de recibo de retorno, como se llama, el correo, de que había sido recibida la carta. Aún así, mandamos dos cartas más al Instituto Patria y una a la vicepresidencia y otra a la vicepresidencia del bloque de legisladores peronistas que en ese momento ejercía Máximo Kirchner, y ninguna de esas notas nos fue respondida. Así que, tomando lo que el compañero dice, retomemos esa idea y volvamos a insistir, porque el busto de Isabel Perón está en la Casa de Gobierno, está en la Casa Militar. Correcto. No está instalado donde corresponde. Está escondido porque le tienen miedo a todas estas verdades que muy bien denuncia el joven Diego. Yo, un pequeño paréntesis. No solo eso, sino que la CGT de forma oficial lo pidió también en el año 2020, dice, ¿no? El año 2020. Y para la tragicomedia, todavía si quieren agregarle algo, tengo en mi poder una respuesta, yo sí, oficial por carta documento de Presidencia de la Nación Argentina, año 2019, si mal no recuerdo. Luego de una carta documento que uno piensa que van a ser avioncito de papel con ella, bueno, en rigor de verdad sí fue respondida. Y se me contestó que no correspondía la entronización de un busto con un presidente en vida. Cuando sabemos que con Alfonsín lo hicieron de cuerpo presente en una aberrante cosa, de acto más demagogia que descubrir tu propio busto. Alfonsín y Gallardo para lo que son de River. Pero en serio tengo una notificación fehaciente, por medio fehaciente, diciéndome semejante sandez y barbaridad con semejante antecedente que fue el de Alfonsín, ¿no? Pero no quería dejar de olvidar también el pedido de entronización de CGT, que fue muy importante. Yo quería decir algo, Diego. Ante todo te felicito por esta esclarecedora charla donde defendés a la señora de Perón. Quiero recordar a un valiente militar argentino, patriota, nacionalista y profundamente peronista, que por orden de Isabel Perón fue a luchar contra la subversión marxista en Tucumán. Me refiero al general Ángel Vilas. Muy bien, muy bien. Alguien contesta. Estamos transparentando la verdad. Pero acá la gran conmoción del gobierno de Isabel se debió en gran parte a la traición de los dirigentes del movimiento obrero argentino. Así que estos dirigentes mismos que hoy están encarnando en la CGT jamás van a mover un dedo para que la señora de Perón vaya a la Casa de Gobierno. Esa es la realidad. El único dirigente gremial que merece el reconocimiento de los trabajadores se llamó José Ignacio López.